El alcalde de Segorbe, Rafael Calvo, ha mostrado su disposición y apoyo al sindicato de riegos de la capital del Palancia, después de que la Confederación Hidrográfica del Júcar anunciase la restricción de la capacidad del embalse del Regajo, una medida que afectará a los regantes de Segorbe y Sagunto, que no han dudado en mostrar su malestar por esta nueva medida, ya que se limitará la capacidad del embalse a 4.900.000 metros cúbicos ante los 5.5 millones actuales. Para ello, Calvo ha escrito una carta al presidente de la entidad segorbina, José Luis García, mostrándole la disposición del ayuntamiento para cuantas acciones y reclamaciones se puedan realizar. Cabe destacar que la comarca del Camp de Morvedre le corresponde un 75% del agua del Regajo y el resto es para Segorbe. De sorprendentes y desafortunadas ha calificado el concejal delegado del área de Agricultura del Ayuntamiento de Segorbe, Vicente Herbás, las declaraciones del secretario nacional de Agricultura del Partido Socialista en cuanto a la política agraria común sobre la agricultura en el Alto Palancia. Herbás recuerda que los pasados 24 y 25 de junio alcanzó un importante acuerdo el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea referente a la PAC. El 25 de julio de 2013, el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Arias Cañete, del Partido Popular, explicó que España ha conseguido un acuerdo que garantiza la estabilidad del sector agrario español, por lo tanto, de los agricultores segorbinos. En el mismo se han conseguido la práctica totalidad de los objetivos establecidos en la conferencia sectorial y España recibirá 47.000 millones de euros hasta 2020 y, además, estas ayudas están adaptadas a la especificidad de cada comarca agraria y sistema de producción. No hay que olvidar, según puntualiza Herbás, que las ayudas que ahora se reciben son fruto de una pésima negociación de los ministros socialistas en la Unión Europea, que llevan camino de mejorarse con el acuerdo conseguido con el ministro Arias Cañete. A todo esto también es importante recordar que los gobiernos socialistas de España han marginado severamente a la Comunidad Valenciana en cuanto a la financiación, siendo una de las más bajas del Estado. De ahí las dificultades que en ocasiones se encuentran. Herbás está seguro que Mariano Rajoy dará el trato de igualdad que se merece, es decir, una financiación justa. Pero hablando de involución, se puede recordar el desprecio socialista a los agricultores segorbinos, por recordar algunos ejemplos. En primer lugar, el expolio de la Cámara Agraria Patrimonio de los Agricultores Segorbinos y que les fue devuelto por un gobierno del Partido Popular, que además ha permitido la construcción de viviendas con prioridad de acceso a los agricultores o descendientes, así como disponer la Concejalía de Agricultura de 12.000 euros anuales para inversión, con el voto en contra de los socialistas. Además, en este edificio se ubica la sede del Consejo Municipal Agrario. Otro ejemplo de ese desprecio es la negativa socialista a apoyar la subvención del IBI de rústica a los agricultores segorbinos. Por el contrario, los gobiernos populares, tanto autonómico como provincial, han mostrado su apoyo a los agricultores con inversiones en infraestructuras como el Camino de Agustina, la Rocha del Tornero o la Rocha El Baile, entre otras muchas actuaciones más. Además de las realizadas con recursos propios municipales, la última de 2013, la mejora del Camino de Pescadores. Estos son compromisos y realidades en el sector agrario, según destacó el edil de Agricultura. Sin olvidar la denominación de origen del aceite de la Comunidad Valenciana, con sede en un local municipal, las ayudas a la exportación o también la promoción de productos. Por tanto, Herbás aconseja a los socialistas que lo que tienen que demostrar es su apoyo a los agricultores cuando tienen oportunidad, que no lo hacen y no en unas declaraciones en los medios, que eso es fácil. Para finalizar, destaca el responsable del área de Agricultura que este importante acuerdo sobre la PAC conseguido por el ministro popular también incluye a los agricultores segorbinos y el equipo de gobierno seguirá apoyando las iniciativas que planteen los agricultores segorbinos. La formación de izquierdas Esquerra Unida de Segorbe señala que el estado de abandono del castillo y el barrio de Sopeña afean la imagen de Segorbe de cara al turismo, por lo que solicita al ayuntamiento que se repongan cuanto antes el alumbrado de la fortaleza hallado roto o deteriorado por vandalismo, además de la limpieza de las pintadas y excrementos localizados por todo el recorrido del paraje de Sopeña. Por otro lado, Izquierda Unida solicita al alcalde de Segorbe más coherencia respecto a las declaraciones
declaraciones efectuadas a la prensa sobre las quejas vecinales de las que la formación de izquierdas se hizo eco mediante escrito presentado en el ayuntamiento y avalado por las firmas de los propios vecinos de San Blas, e insiste en que dichas quejas sean tomadas en consideración. Por su parte, el coordinador de Izquierda Unida, Jesús García, le recuerda a Calvo que tanto los ciudadanos de los barrios afectados como Izquierda Unida ya reclamaron mejoras en diversas ocasiones sin haber obtenido respuesta alguna por parte del ayuntamiento. Sin embargo, sí que toman como propias las iniciativas de otros, haciendo referencia a la decisión de dejar diversas calles del barrio de San Blas unidireccionales, evitando así multitud de colisiones entre vehículos, atascos de circulación e incluso el atropello a peatones. Asimismo, García señala que Izquierda Unida también supo reconocer en su momento las mejoras efectuadas en el casco antiguo, aunque las considera insuficientes. Respecto a la situación de único sentido de circulación, puede resultar incómoda a un sector del vecindario. El portavoz de la formación de izquierdas considera conveniente que por ahora continúe igual por razones de seguridad, pero eso sí, habilitando una salida del barrio por la calle Muralla. El Ayuntamiento de Castelnuovo destinará una partida de su presupuesto a ayudar a los parados de la localidad a pagar la cuota de las fiestas patronales. La medida afectará a aquellos desempleados con prestaciones inferiores al salario mínimo interprofesional. La alcaldesa, María Teresa Gonzalvo, indicó que un elevado número de vecinos ya ha pasado por las oficinas municipales para informarse acerca de esta medida que beneficiará a los vecinos empadronados. Por este motivo, Gonzalvo calificó como buena la acogida del proyecto. Se trata de una iniciativa nueva que ha decidido poner en marcha para que aquellas personas que lo necesiten también puedan disfrutar de las fiestas. Aún así, la munícipe no se atreve a cifrar el alcance de la bonificación por persona porque todavía no se ha hecho el recuento y la valoración de los solicitantes. Según apuntó Gonzalvo, muchas de las personas que se han interesado por la medida y que están en el paro han decidido declinar la ayuda porque contaban con miembros de su familia trabajando y podían pagarlo. Su renuncia favorecerá a aquellos que lo necesitan más, ya que dependiendo del número de solicitantes, la ayuda será mayor o menor. Cabe destacar que durante las fiestas de Castelnuovo, que se celebran en el mes de agosto, los vecinos pagan una cuota para contribuir al desarrollo de los festejos taurinos y el resto de actividades. La tasa varía dependiendo de la edad de los vecinos. Es gratis para mayores de 80 años y menores de 14. Entre 14 y 50 años la cuota es de 45 euros, mientras que si tienen entre 50 y 60 años el pago es de 32 euros. De 60 a 70 años los residentes cuentan además con una reducción por ser jubilados en algunos casos. Las fiestas cuestan unos 30.000 euros que, según esta parte, si los vecinos no colaborasen, el ayuntamiento no podría sufragar. Según informa el portavoz del Grupo de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Jerica, Jesús Monleón, esta semana se viene realizando la tradicional Semana Cultural en la localidad. Los actos, que arrancaron el pasado lunes, se prolongarán hasta el domingo, en donde se realizará una jornada de folclore tradicional de la mano del Grupo Vallagora, con talleres de bailes populares y una actuación nocturna en la Plaza de la Libertad. Entre otros eventos destacables se hallan las actuaciones teatrales de las compañías Arta de Teatre y La Insentable, así como la actuación de la rondalla de La Pastorica. La conferencia de la doctora y cronista de la localidad, Rosa Gómez Casañ, o el arranque de la Vuelta en Carro al Alto Palancia y Mijares, que cumple su tercera edición. Completan el programa actividades recreativas y de difusión de la naturaleza y los deportes tradicionales y actuación de la banda juvenil de la Sociedad Musical y Cultural Otobesa en la pedanía de Nova Liches. El Club Deportivo Altura celebrará del próximo 5 al 9 de agosto su sexto campus de tecnificación, dedicado a los niños y niñas que quieran seguir disfrutando del fútbol durante las vacaciones de verano. Para ello, el equipo del Alto Palancia ofrece un precio de inscripción muy asequible y toda la experiencia y calidad de los monitores de su escuela de fútbol base. Un precio más que competitivo, 50 euros, y los alumnos de la escuela tan solo tendrán que pagar 40 euros
euros en la inscripción de cada niño para estar sensibilizados al máximo con la complicada situación actual y de paso hacerlo más extensible esta ocasión para el campus a todos los niños y familias, que es junto a esta calidad y experiencia de los monitores y miembros del Club Deportivo Altura lo que han llevado a ofertar este sexto campus de tecnificación. De esta manera, el Club Deportivo Altura ratifica su compromiso con el fútbol y con los niños de la comarca del Alto Palancia, apoyar la sexta edición de un campus donde el Club Rojillo espera que sea un éxito de participación para poder seguir volcándose con los niños palantinos, con un horario de 10 de la mañana al 2 de la tarde, y asimismo los niños que participen en esta sexta edición del campus de tecnificación tendrán además el acceso gratuito a la piscina municipal y otras actividades lúdicas, así como el desarrollo de habilidades técnico-tácticas, y el Club Deportivo Altura espera una vez más hacer felices a niños y niñas y seguir apostando por la cantera. Para más información e inscripciones pueden dirigirse al Ayuntamiento o a través del correo electrónico clubdeportivoaltura@gmail.com.